Pero ahora, para hablar un poquito de lo que se viene justamente de este gran partido para la Ciudad de La Plata, lo tenemos en comunicación directa al capitán de Gimnasia, a Lucas El Bochilich, a quien le damos la bienvenida aquí en De Por B nuevamente. Hola Lucas, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Y vos? ¿Ansioso ya o todavía tranquilo? Sos un jugador de los más experimentados de este Gimnasia, pero imagino que ya esperando que llegue el encuentro. Sí, la verdad que sí, se hace una semana ansiosa, pero nada, transmití tranquilidad también a los compañeros. Me toca estar del lado que de ser uno de los más grandes, el único que jugó un clásico, creo que es la manera mía de transmitirle tranquilidad a mis compañeros y trabajar una semana tranquila después del triunfo que tuvimos el fin de semana. El partido frente a Colón era para el lunes, finalmente por la lluvia se pasó para el martes, pudieron obtener una muy buena victoria. ¿Ese día de descanso que perdieron se suple con la victoria que se consiguió? Sí, por eso habló mucho del partido, que se suspendían, que teníamos un día menos para descansar, que el barro. Pero nada, en lo personal yo pienso que 5 días para recuperarse para un partido es suficiente, más cuando venís de una victoria, creo que es mucho más fácil. Creo que eso lo tenemos que dejar de lado, tratar de seguir, como te dije recién, una semana buena, después de un triunfo, de estar a un punto del puntero y seguir sumando la tabla de los promedios. Creo que nos tenemos que fijar en esas cosas y dejar que estos 5 días que tenemos nos podamos recuperar. Lucas, buenas tardes, te saluda Leonín Giralda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Fue más anímico que futbolístico la inyección que se dio con el o que obtuvo Gimnasia con el triunfo del otro día ante Colón? Sí, creo que nosotros mismos nos debíamos un triunfo. Veníamos de tener 2 partidos que no podíamos sumar de a 3, con Godoy Cruz perdiendo puntos en el camino en el Bosque, yendo a Rafael y jugando mal. Y el otro día con Colón había que volver a ganar, era por volver a ganar por nosotros, para tener una semana previa al clásico de la mejor manera. Y creo que hicimos un primer tiempo dentro de todo malo y el segundo tiempo volvimos a hacer ese Gimnasia que fueron las 3 primeras fechas. Lucas, ¿cómo los encuentra el clásico? Digo, porque vos lo marcás, un primer tiempo bueno el otro día con Colón, malo con Colón, un segundo tiempo en el que revirtieron la imagen y consiguieron quedarse con el triunfo. ¿Con qué versión de Gimnasia de las que venimos viendo en los últimos partidos, que tiene estos vaivenes de momentos buenos y quizás momentos no tan destacados, nos vamos a encontrar en el Clásico 150? No, nosotros vamos a salir con la mentalidad de jugar como se jugó la primera 3 fechas, el segundo tiempo del otro día, claro. El segundo tiempo en Córdoba. Sabemos que todos los partidos son diferentes, uno siempre trata de hacerlo mejor, a veces las cosas no salen, pero nada, uno va a salir con la idea de apretar arriba, tratar de no darle espacio a Estudiantes. Sabemos que los primeros minutos Estudiantes no entra de la mejor manera, así que tenemos que aprovechar esos primeros 15, 20 minutos. Lucas, justamente en las últimas líneas que mencionabas recién, hablabas un poquito de Estudiantes. Imaginad ese partido, por ahí los primeros minutos Estudiantes teniendo un poco más la iniciativa, ustedes presionando, y que después con el correr de los minutos se va a ir emparejando un poco más la cuestión. Sí, creo que al ser Estudiante, jugar de local con solo público de Estudiante, creo que la gente lo va a llevar a ellos a presionar un poco más arriba, a tratar de tener la iniciativa, pero nosotros tenemos que tratar de cortarle el sistema de juego, tratar de sacarle la pelota a los medios, que son los que más marcan y lo que más generan juego. Creo que si le cortamos la pelota en el medio, vamos a tener chance de poder complicarlo. Y dentro del grupo se habla, se charla esto de las falencias que puede tener Estudiantes, tanto en pelota parada, que van a ser clave los primeros 10 minutos, falencias del rival también, ¿no? Sí, uno mira todo el rival, de a poco nos vamos metiendo lo que es Estudiantes, sabemos a dónde le podemos hacer daño, sabemos el daño que pueden hacer ellos, por eso mismo uno mira video, trata de trabajar en la semana para que puedan hacerse las cosas de la mejor manera. No es raro, ya a esta altura del fútbol argentino, que no haya presencia de público visitante en las tribunas, pero teniendo en cuenta que será el clásico después de casi 2 años y medio sin disputa, justo el 150 con lo que representa el número, ¿molesta esta situación de que no haya gente de Gimnasia del otro lado para alentarlos justamente? Sí, molesta que todo el campeonato, la primera fecha que no haya visitante, creo que para el equipo que juega fuera de su casa se hace mucho más difícil. Hoy la estadística dan que el equipo local últimamente están sacando los puntos. Jugar un clásico y sin tu gente que te vaya a ver también es especial, pero bueno, esto es lo que tiene hoy el fútbol argentino, la
de alguna manera había que parar la violencia, lo buscaron de esta manera, pero creo que yo creo que por ese lado no está la solución, pero bueno, uno se tiene que adaptar a eso. Sabemos que no es lindo para el fútbol, pero es lo que hay. Recién lo mencionabas cuando comenzábamos la nota, sos el capitán, el hombre más experimentado que tiene Gimnasia, y se da algo muy extraño, porque tanto del lado del Lobo, en este caso con vos, como de Estudiantes, con Verón, De Sábato y Auqui, que creo que jugó, el resto son todos debutantes en un clásico platense. ¿Crees que puede cambiar o influir en algo esto? No, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, yo en este caso, es transmitirle a los compañeros lo que es un clásico. Los más chicos por ahí que son del club, algo saben lo que es un clásico, no jugarlo en primera, pero sí, sí lo saben lo que es, pero sí. Más que nada los chicos que son de afuera, que han llegado hace poquito, que han llegado hace un año, tratar de transmitirle lo que es un clásico. Es un partido que hay que ganarlo, los clásicos se juegan para ganar, creo que otro resultado en un clásico no existe. ¿Y cómo se maneja esa presión? Decías, transmitir tranquilidad, pero dentro del plantel, en el día a día, en el partido previo al clásico, pero en los minutos iniciales, ¿cómo se maneja esa presión, tanto desde afuera como dentro de la cancha, con los más jóvenes? Son semanas especiales, que uno nota a los compañeros por ahí más ansiosos que otras semanas, pero es hasta que corra la pelota, hasta que dé el pitido inicial el árbitro. Una vez que suena el silbato, creo que ya el partido ya deja jugar de otra manera. Creo que se juega con más tranquilidad cuando se mueve la pelota. Creo que lo más ansioso que te pones antes que empiece el partido, y eso hay que saberlo manejar. Lucas, ¿llevas contado los clásicos que te tocó jugar? Hoy creo que me dijeron 6 o 7 clásicos que he jugado. No lo tenía contado y me dijeron eso. ¿Y cuál fue el que más recordás de esos últimos? No, dos recuerdo. Uno, el primero que jugué, que hemos salido 1-1 en el Bosque, y el 4-1 también en el Bosque. Que 2005, ¿no? ¿Eh? 2005, el 4-1, ¿no? Sí, el 2005, que, bueno, Estudiante peleaba arriba, nosotros sí, peleando el descenso, que nos sirvió por un empujón anímico para después terminar el torneo sin pelear nada. Y después llegó el gol ante Newell's también. Claro, después vino el gol ante Newell's, 1-0 en el Bosque también, que nos sirvió para la salvación de lo que es el descenso y la promoción. ¿Y cuán especial será ser el capitán de Gimnasia en el Clásico 150, después de 2 años y medio sin clásico, y de que Gimnasia viviera esta situación del descenso y del posterior ascenso también con tu capitanía? No, algo especial, creo que para mí, volver a Gimnasia. Yo cuando volví a Gimnasia, mi sueño era ascender, y otro sueño que tenía era volver a jugar el clásico. Claro. Hoy me toca del lado de tener la cinta de capitán, de tratar de hacerme estar tranquilo, que las cosas uno las está haciendo bien, y por eso mismo que por ahí Pedro me da tanta responsabilidad, uno está agradecido a eso, y ojalá que con la cinta pueda lograr una victoria. Y en lo futbolístico, hablando personalmente, de vos, se te ha visto muy bien en el partido frente a Colón. ¿Cómo crees que se va a dar este duelo que seguramente tendrás, imaginamos, con Patricio Rodríguez, que va a ser el jugador que va a estar en esa banda, un jugador que tiene poco retroceso, y vos también, que marcás muy bien la punta, pero que también te gusta ir mucho al ataque? Sí, es un jugador, ya me lo he enfrentado jugando en Racing, el Independiente, es un jugador muy rápido, con mucha proyección, que tiene mucha calidad, muchos amagues, pero sé que también el déficit de él es no volver a la marca. Creo que eso lo tenemos que aprovechar nosotros, tratar de ganarle la espalda a él y yo cuidar mi espalda, que lo va a hacer lo más importante. ¿Qué te despierta Saúl Laverni, el árbitro designado para este Clásico 150? Ah, es un árbitro que deja jugar, no le gusta que le hablen, no le gusta que le gesticule ningún jugador, y creo que es un árbitro que fue de a poco ganándose un lugar y ganándose el respeto de los jugadores, y es como, uno siempre dice, como jugador de fútbol, se puede confundir, como nosotros, creo que con mala intención nunca se hace nada, y si ojalá que le salga un partido sin equivocaciones. Lucas, te imagino en la manga ya 16-10, ¿cuál va a ser el mensaje para todo el grupo, vos como capitán y la voz de mando de este plantel? Sí, esas son cosas que salen en el momento, por ahí uno piensa muchas cosas en decir, antes de salir a la cancha, después en ese momento se vienen otras, pero nada, como te dije recién, salir con los dientes apretados, salir con la mentalidad
ganadora, y los clásicos, lo más importante es que los clásicos se ganen, eso lo tenemos que tener en claro. Lucas, te hago la última. ¿Cómo te imaginas el domingo a las 6 pasaditas de la tarde? No, me lo imagino festejando en una cancha llena de gente estudiante, con 20, 25 personas de gimnasia que vamos a hacer nosotros. Me imagino festejando, pero bueno, después en el fútbol tienen tres resultados: ganar, perder, empatar, pero bueno, ojalá que sea el nuestro sea ganar. El empate, si, por cómo se dé el partido, depende de las circunstancias. Claro, dependiendo de las circunstancias, ¿es aceptado? O sea, vos te imaginás festejando, pero después, dependiendo de cómo es el partido, vos también decís, va a estar lleno de gente, estudiantes y demás, ¿lo ven mal o lo ven bien en caso de que se dé? No, como decís vos, depende de las circunstancias. Por ahí será un partido difícil, un partido que después te sirve el empate, pero eso depende después de un partido. Sí. Creo que uno nunca sale a pensar el empate, que nosotros salimos a empezar a ganar con ese pensamiento. Después veremos lo que ocurre en el partido, si el empate sirve o no. Bueno, Lucas, gracias por estos minutos con D por B aquí en la 96.1, y que sea lo mejor para el próximo fin de semana. Sí, Fer. No quería dejar, Lucas, de dejarte mandar un mensaje a Horacio Fernández, que me dice: el mejor gol de Lucas fue en cancha de Estrella por los torneos juveniles bonaerenses. ¡Qué memoria! Se gambeteó a 9 jugadores. Y bueno, Besito me hizo la pared ahí. Y él dice, justamente, obvio que yo le llevé la marca del 8. Es como al negro Enrique con Maradona, que dijo que si no le daba el pase no hacía ese gol el Diego. No, Besito me hizo un buen movimiento que sacó al lateral para un costado y me quedó el agujero. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias Lucas, y que sea lo mejor. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba Lucas Lich, la voz del capitán de Gimnasia Esgrima de La Plata, en lo que será esta antesala del clásico 150 del derbi platense de la ciudad de La Plata. Y lo dijo Lich, se imagina pasadita a las 6 de la tarde festejando.